Dicía, buen día, mi gente. Ahora el latino que está en live, que estoy en live. Mi gente, buenos días. Hace unos días que no hacía live. La monga no me quiere soltar. Pero me dio duro, con fiebre, dolor de cabeza. Y me ha tirado al piso, pero bien duro. Entonces, los catajos no eran como antes, que antes uno venía y se compraba miel de abeja, limón. Y estaba listo en un par de días. Chécate si la batería cargó completa. Hasta sin batería me quedé. De verdad que todavía me siento molido. Pero, voy a salir hoy porque de verdad que no puedo estar encerrado aquí ya. Y eso es lo que hay, mi gente. Bueno, así que les pido las excusas. Pero estoy achocado. Estoy enfermito, estoy enfermito. Aquellos que me escribieron por Messenger, era Ariel, ¿qué pasa con los likes? Acho, mano, es que estoy tirado, tirado en la cama. Me duele aquí, me duele por todos lados. Pero estamos en la batalla. Mi gente, también me han preguntado muchos de ustedes qué está pasando con el 1050. Perdón. Pues mire, curiosamente nosotros, ¿verdad? Lo que apoyamos el 1050. Veo que estamos en las redes y el 1050, el 1050, el 1050, el 1050. Pero los que no lo apoyan, ustedes no se han dado cuenta que están bien calladitos, que no dicen nada del 1050. Pues mira, eso significa que estamos muy bien. Ahora, es bien importante que sepamos esto. Cuando se firme el 1050, o sea, tanto en Cámara y en Senado, acuérdense que hubo el presto pasó a conferencia y al pasar a la conferencia, pues tanto tuvo que votar el Senado, que fue el día que nosotros estuvimos ahí. Pero esa misma noche, también en Cámara, se estaba votando por el 1050. Después que se firma, va a lo que se llama enrolado. Si usted pensaba que esa misma noche salían corriendo para llevarlo para Fortaleza, no es así. No es así. Ahora viene el proceso de ponerlo bonito, pasarle maquillaje. Y entonces, cuando ese proceso que se llama enrolado se termina de dar, es que finalmente sale hacia Fortaleza. En los últimos días, aunque yo estaba acostado con este catajo que me está llevando Pateco, el pueblo de Puerto Rico ha usado uno de sus derechos más sagrados, que es el derecho a expresarse. Y se ha expresado, ¿verdad? En relación a un hecho que todos nosotros conocemos. Pero el gobernador ha dicho que los procesos en el gobierno van a continuar. Leí los otros días, saludos Jesús Rivera. Chacho, yo no sé si chikungunya, pero llevo días tirado en la cama. Bueno, el gobernador
ha dicho que los procesos de gobierno van a continuar. Y en estos días leí que había unas medidas, había unas leyes que en cierta medida eran un poco controversiales y el gobernador las firmó. Yo se lo dije hoy, se lo dije, pero se lo he dicho varias veces y hoy vuelvo y se lo repito. Yo estoy muy confiado, estoy tranquilo, mi presión es 120-70, con un poquito de catarro, pero es 120-70. Pero yo estoy muy tranquilo con el curso que lleva el proyecto 1050. Inmediatamente salga del Senado, yo se lo voy a saber, se lo voy a dejar saber. Pero está en ese proceso y hasta que no salga del Senado, no va a llegar a Fortaleza. Así de sencillo. Y eso tenemos que esperar. Cuando llegue a Fortaleza, estoy seguro que el gobernador va a hacer lo propio. He visto en estos días, wow, momentos difíciles, tanto de gobierno como ciudadano. Lo único que sí les voy a pedir, ¿verdad? Es que toda persona tiene derecho a expresarse. Claro, estamos viviendo una democracia, pero el hecho que nosotros nos expresemos no es sinónimo de vandalismo, de dañar propiedad ajena, de escribirle las paredes de los negocios con spray. Ay, yo creo que podemos hacer una marcha y podemos hacer miles de expresiones sin tener que dañar propiedad ajena. Ahora, nosotros tenemos que estar bien claros que donde terminan nuestros derechos, empiezan los derechos de otras personas. Y donde terminan los de esas personas, comienzan los de nosotros. He visto personas lanzarle adoquines, he visto fotos con onda tirándole a los policías. Mire, el policía está haciendo su trabajo. Yo creo que no hay que llegar a esos extremos de agredir a una persona, ¿verdad? A un oficial del orden público, si sencillamente lo que está ahí es parado haciendo su trabajo. Así que, bueno, según le doy paso, ¿verdad? A unas expresiones, a un derecho que tenemos, que es el derecho a expresarnos libremente, no le puedo dar paso al abuso, porque después yo no puedo patrocinar eso. No puedo patrocinar el que se dañe propiedad ajena. Los vehículos de Guapa Televisión hicieron escantes con ellos, rompieron cristales, los pintaron, le explotaron la goma. Pues, y creo que eso está, no, está mal. No, por lo menos, ¿verdad? Es mi humilde opinión. Así que es así. En relación, por ahí salió Feliciano Juan, se jodió la 1050. No, eso es lo que acabo de explicar ahora. Así que vamos a esperar que termine el enrolado. Y cuando termine el enrolado, inmediatamente me informen que salió del Senado para Fortaleza. Yo se lo voy a dejar saber. Pero conlleva un proceso, o sea, eso no fue esa noche, se firmó y arrancó corriendo. Llévate esto para Fortaleza para que lo firmen. No, no funciona así. Es un proceso y el enrolado toma tiempo.
Toma tiempo, no tengo idea, no sabría decir. Estoy esperando que me llamen. Estos días me van a llamar para decirme, mira, ya está listo, sale para Fortaleza. Cuando salga para Fortaleza, pues yo le dejo saber a ustedes. Este próximo sábado, este próximo sábado, tenemos una reunión muy importante de los Codeboys. Y usted sabe que, aunque usted ladre, aunque usted vaya a la huelga, aunque usted haga lo que quiera hacer, usted es Codeboy. Porque cuando usted llega a su casa, le dicen, siéntate ahí y haz esto y haz lo otro. Y usted lo hace. Pues los Codeboys nos vamos a estar reuniendo en el restaurante El Cazón, en Guayama. Yo, con todo y la monga esta, voy a estar allí. Tenemos que decir presente, la gente del área sur nos está esperando. Aquellas personas que se quieran quedar por allá, se pueden quedar en el hotel y restaurante Brandemar, 787-864-5124, para que compartan ese fin de semana, esa noche, perdón, con nosotros allí en el restaurante El Cazón en Guayama. Toda esta semana lo voy a estar dándole duro a eso. Quiero que estemos allí. Saludos a Adrián Mercado, que está por ahí. Estoy grave, Adrián. Adrián, necesito la promoción del curso de protección a dignatario. Te envié la fecha y la necesito para allá. Así que es bien importante, mi gente, que estemos por ahí el viernes, perdón, sábado, en el restaurante El Cazón en Guayama. Los voy a dejar ya, porque de verdad que todavía estoy aquí en casa. Quiero salir, quiero hacer un par de cosas, a ver si el día me lo permite. Le pido también las excusas, ¿verdad? En Mudafuel tenemos un problemita allí con unos paneles, se están remodelando, se están haciendo unas cositas allí. Así que si usted llega y ve aquello un poquito vacío, no se asuste, que es que estamos trabajando allí haciendo detallitos, ¿verdad? Y unos arreglitos para el beneficio de todos ustedes. Así que los próximos días esperamos ya que se esté concluyendo lo que se está haciendo allí. Este próximo sábado, restaurante El Cazón en Guayama. Mi gente, vamos a expresarnos, seguro. Eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Pero en nuestro derecho de expresión no nos da como sinónimo el destruir, vandalizar, agredir a las personas que están allí trabajando, como son los agentes de la policía. Que tarde o temprano usted no pueda saber en las puertas que da el mundo, tenga que coger el teléfono para llamar el 343-2020 y pedir ayudas con ellos. Vamos a darle cabeza a eso. Que tenga un excelente día. Haz el bien y no mires a quién. Mami, bendición.